NDCS. Ajá. Y ahí me lo pasé. Fuiste. Ah, ya está borrando. Sí. ¿Estamos listos? Escena 1, plano maestro, toma 4. Perfecto. Y acuérdate de retirarlo antes de las 16 que llega el inspector, ¿sí? Sí. Lindo el dibujito. 3. Acción. Y la verdad es que por suerte la cosa viene bastante tranqui. Estoy sorprendido un poco, pero... Romina. Graba. Escena 8, plano 16 y 18, toma 3. Pará. Se está muy bueno. Bueno, llegué media hora temprano. El rodaje es en el museo de... Ufa, qué quemada, mamina. Es en el museo de ciencias naturales, que es acá, en el Parque Centenario. Y nada, me vine a tomar solcito un rato. Ayer tuvimos la primera parte del rodaje, que era la oficina que vieron, que era en la Biblioteca Nacional. Y al mismo tiempo estaban grabando algo para Netflix. Y nos preguntaron, ¿ustedes son de Netflix? Ojalá, papito. Pero bueno, estábamos grabando en el mismo lugar, así que... cool. Nosotros estamos acá. Nosotros, yo y mis personalidades. Estoy esperando a que lleguen alguien para poder entrar. Hoy es el día más intenso, ayer fue tranqui, la verdad. Estuvimos de 8 a... ¿qué habrá sido? A las 3 de la tarde, ponele. Pero tuvimos problemas con los equipos, entonces arrancamos a grabar tipo 11. Hoy estaría canchero, empezar a grabar un toque antes, porque tenemos más tomas y más escenas en general. Pero bueno, ayer por lo menos pudimos hacer una de las escenas que era para hoy. Las hicimos en la oficina, así que tenemos una menos. Bien. ¿Estamos bien? ¿Organizados? Sí. ¿Timeados? No, porque hay dos que están llegando tarde, que es o la que viste a los actores o la que tiene la cámara. Así que si no llegan ellas, no podemos arrancar. Pero bueno, ¿organizados? Estamos. Ayer salió bastante bien, no nos matamos. Hoy probablemente nos odiemos más. ¡Acción! ¿Hace poco o hace mucho? La última que le dejo pasar. Roto, ¿lo seguís? Es solo para probar el plan A, hasta ahí, ¿te frenás en seco? Bien, se frena los dos en seco, hasta ahí. Acción. Y acá tenemos algo que está muy bueno. Falta una pieza, López. Voy a ver qué resuelvo con usted. López. Corte. El Corepatus es el zorrino, imbécil. Es lo mismo. Okay. Amigos de YouTube, hoy les traigo la realidad de todo el museo. Primero, el Epatus Marinus. La mejor, no, pero es muy, muy grande. Es la más grande de todas. Es grande, grande. ¿La tomás? Voy a la tener un poco. Yo no sé mucho de cómo, pero primero, ahí va. ¿Eh? Ya lo ves. Me quedo con miel. ¿Eh? Sí. Hace un pareo. Hace un pareo. Pero qué chica. ¿Cuánto para mí? Se salparon. Yo. Hoy bebo porque. Por Liam Payne. Hoy hice pierna. Muy bien. Tengo un culo. ¿Kardashian decís ahora? ¿Kardashian? ¿Sabes quiénes son los Kardashian?
Ahí está el push. Mira, casi que iguales, ¿eh? Ahí. Uy, sí. Mira. Ah, no era el último piso. No, pero... Cine. Un día sin siglo sin ti. Nunca va nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Hasta un día hago mi vida, me has hecho crecer. Sí, tengo el... Ah, ¿lo tenés para orden? Creo que sí. Y vos viste, alguien había hecho la lista de sonidos. Me parece que te está diciendo, ¿no? ¿Cómo sabe Camila Recetas, eh? Pará, vos no estás preparada para esto. Entonces, yo si Olivia tiene ganas, se conecta profundamente con su ser energético. Ella, si tiene ganas de ser energéticamente un humano, se va a transformar en un humano, pero va a seguir siendo un perro. Pero yo lo que veo en mi simulador de la cabeza es su energía. Sonrisa buscando aprobación. Es que si me decís que, si decís que el chabón lo remata diciendo no, se transformó literalmente en un león, pero está diciendo, este león en realidad es un humano con energía. Claro, ¿no? Es que ese es pero el bueno, tema. Entonces, o sea, tipo, ella es Olivia, una humana. Pero para es vos, un perro que para no se transforma físicamente. Porque pará, porque... Perro, pero porque... Es mucho, boludo, no sé. Es un zapatito, es un zapatito. Nada que ver. Y todo es tuyo. Y todo es tuyo. ¡Gato! Dárgelo cantando sobre su novia trans. Todas las migas se me olvidan. Ay, me la voy a levantar. Está raro, no te voy a mentir. Amigo, es hermoso. Sí, es cierto. Levántelo, ya fue. Sí. Mi niño. Si fuera fácil. Sabe, eliminar mi sentir y saber que te vas.